ojos cuando habían desfilado las 12 constelaciones, y delante de sus narices tenía otro personaje misterioso que sin mediar palabra le dejó otra nota. Después que mi gran admirado Hiparco fue en Egipto. Me llamo Claudio Ptolomeo. Soy muy conocido en el mundo de la astronomía antigua por mi teoría geocéntrica. Vaya palabra, ¿verdad? Geocéntrico significa que la Tierra geo estaba en el centro. Eso es lo que yo defendí pensando que estaba en lo cierto. Yo creía que la Tierra era el centro del universo y que la Luna, el Sol y los planetas giraban alrededor de ella. Ya sé que estarás pensando que eso no es así y tienes razón. Otros se dieron cuenta que la Tierra para nada es el centro del universo, sino una pequeñita parte de él. Ahora, si vuelves a cerrar los ojos, verás cómo creía yo que se organizaba el universo, la Tierra en el centro y el Sol girando alrededor de ella. Es Marina la que sueña. Tras un fuerte portazo, se encuentra con dos personajes que ni imagina quién son. Inmóvil, recoge una carta que le deja. Hola Marina, soy Copérnico y me has visto acompañado de mi amigo Galileo. Nosotros, después de muchos años y esfuerzos, nos atrevimos a contradecir a Ptolomeo. Yo, tras intensos trabajos de observación astronómica, propuse mi teoría heliocéntrica. El Sol, Helio, es el centro del sistema, y la Tierra y el resto de planetas los que giran alrededor de él. Galileo, que nació en Italia, casi 100 años después siguió defendiendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto que ahora a ti es algo requete sabido. En aquella época le trajo problemas a Galileo y le castigaron por defender que la Tierra no era el centro del universo y que se movía alrededor del Sol.
Muchos no podían concebir que la Tierra se moviese. El cambio era radical. Ya no era el Sol el que se movía, sino la Tierra. Nosotros te lo explicamos. No se quedó sin su sueño. Tras una extraña sensación, se encontró con otro astrónomo, pero no sabía quién. Newton.